Mi historia comienza con un naufragio. Era un barco alemán. Estaba lleno de acordeones. Iba rumbo a la Argentina y encalló en nuestra costa. Fue así como el acordeón llegó a nuestro país. Hasta entonces, lo único que teníamos eran los tambores de los negros y las flautas de los indios. Aquí no había nadie que pudiera enseñarnos a tocar el acordeón. Así que inventamos nuestro propio estilo. Darle a todo, que pues darle cuenta como un himno, ¿no? Como si tuvieras un himno en himno nacional o algo así, ya. Pero es una cumbia 100% rítmica, o sea, y poca letra, pues es no tiene una letra que digas, ay, no lo entendí, ¿no? Es una letra tan digerida que cualquier niño se la aprende, porque oye, que el acordeón, que se emocione, que cómo se mueve aquello, ¿verdad? Una letra muy fácil, muy fácil de digerir que la gente y ya te pidieron muchas canciones de esas, por ejemplo, La Negra Negra, canciones que no me dejan, que la misma gente no me deja sacar. Por ejemplo, tocas así, y mucha gente, no, te digo que no lo asimila, no lo digiere. O sea, tienes que darle un poquito más de
¿A dónde le conectas? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde?